Hola mi gente, aquí estamos de vuelta con ustedes. Pues hemos planeado ahorita de ir a Walmart. Sé que es muy peligroso de caminar así como está la situación ahorita, pero tenemos que hacer porque se nos terminó la comida. La semana pasada llegamos a traer y pues ya es muy necesario de que uno llegue a comprar comida, a comprar algo bastante porque sabemos cómo está la situación de que con esto del coronavirus y uno como que con miedo. No sé qué va a pasar, uno dice, no, pues me voy, pero tengo que hacer, o sea, se le termina la comida. Y entonces, tenemos que hacerlo. Entonces, ahorita estamos pensando de ir a Walmart o no sé, a otra marqueta. Pero, supuestamente, dicen la gente de que ya no se consigue comida, por ejemplo, agua, comidas como carne y todo eso. Pero vamos a ver si encontramos. Sí. Quizás ella tiene algunas palabras para ustedes también, o no sé. O sea, hay que cubrirse Vamos bien uno. a buscarnos, a ver si qué es lo que vamos a encontrar y necesita comida para los niños. Sí, entonces mi gente, si es que tienen que comprar algo, pues salgan, pero con precaución. Porque uno, por andar en la calle, puede ser de que por querer andar en la calle, puede ser de que uno se contagie de esos del coronavirus. Y entonces, si tienen que comprar algo, pues mis recomendaciones, salgan a comprar lo que es para Lo más comer o algo así, importante. lo más importante. Mientras no, pues quédense en casa, porque uno nunca sabe si puede estar al lado de alguien que ya tiene lo que es ese virus. Y entonces uno no quiere de que llegue a pasar eso. Entonces así que vamos a salir ahorita a ver si encontramos algo de comida. Y ahí veremos qué es lo que Y pasa aquí por ya allá, mi nos gente. encontramos ya Encontremos. enfrente de lo que es el Walmart. Estábamos buscando una carreta o un carrito para echar nuestro producto. Pero lamentablemente todo están usando. Como verán ustedes, hay mucha gente. Está lleno de lo que es el parqueo. Pero gracias a Dios ya encontramos uno y estamos justo aquí a la entrada del Walmart. Como ustedes lo pueden observar, en la entrada pues se ve que hay más o menos de producto. Pero a unos pasos más adelante pues ya notamos de que sí hace falta cosas. Hay cajas vacías, como lo podemos observar ahorita. Pues ya se nota de lo que está pasando, lo que está causando lo que es el coronavirus. Está dejando a muchas personas sin comida. Y eso no es mentira. Yo no creía. Créeme de que yo no creía de que contaban la gente de que ya no hay comida en Walmart. Ya no se consigue cosas. Y entonces dije, no, pues no creo. Y entonces, pero ya viendo así personalmente, viendo cómo están las cosas. Entonces dije, voy a dar una vuelta. Y sí, la verdad nos encontramos con esto. Todas estas cajitas o las cositas cuadraditas que se ven son cosas que se han terminado. Por eso ya se encuentra aquí enfrente. Eso antes se encuentra atrás de los productos. Esos cuadraditos que se ven por acá, eso lo mantiene el producto siempre enfrente. Y entonces cada producto que van sacando lo va empujando el producto. Pero como ven ahorita, esos cuadraditos se encuentran enfrente porque es señal de que no hay nada. No hay nada de producto. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar más adelante. Como ustedes lo pueden observar, no hay salchichas, muchas cosas. Qué sé yo qué vamos a encontrar aquí. Y aquí encontramos donde siempre se mantiene lo que es pollo, pavos y todo eso. Y aquí estamos en esta área de lo que es de la carne. Como ustedes lo pueden observar, los contenes pues se encuentran casi 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 vacías. Miren, unos par de pollitos, pollos no hay, solo hay unos pollos así como pechuga pero empanizada. Y aquí estamos enfocando de lo que es la cámara en lo que es la área de carne de res. No les estoy mintiendo. Vean ustedes con sus propios ojos que esto no es mentira. Esto es lo que se está pasando en los Estados Unidos. Mucha de la gente, he visto yo en otros canales de YouTube. Pero dije, no, pues hay que ver. Hay que ir a ver. Y sí,
Esta es la realidad, mi gente. Cuesta creer, pero aquí está la realidad. Hasta que yo vine a ver con mis propios ojos y entonces estoy creyendo cómo está tal la cosa, que sí, no hay nada, no hay nada. Vean esto. La verdad no sé qué pasará más después. Si nos vamos a morir del virus, que es tan peligroso, o quizás en algún momento nos vamos a morir de hambre porque se está acabando la comida. Y esto es la pura verdad. Se está acabando la comida. ¿Cuánta gente no vienen y se van con un par de productos en el carro? Vienen a buscar comida y no lo encuentran. Agua pura. Yo veo que salen las personas y no llevan agua pura, llevan una cajita nada más. Justo en la entrada nos estaba hablando unos dos muchachos y nos decían: no hay agua pura, vea, no nos dieron agua pura, no hay nada. Hay que hacer una gran fila para que te den una cajita de agua pura. Pues vamos a ver, vamos a llegar hasta donde está la parte donde habían agua pura antes. Como ven ustedes, miren, esto no es mentira. Vean esto. Todo mundo andan comprando. La verdad, hay mucha gente aquí comprando cosas. Comprando, alistándose. Porque supuestamente ya están poniendo lo que es la ley de que ya uno ya no puede andar en la calle. Y esto se va a poner más peor. Y a uno ya ni puede salir a la calle. Vean esto. Vean, para que ustedes no vayan a pensar de que yo les estoy mintiendo. Wow, esto es increíble. Esto es algo que nunca ha pasado en este país, creo. O más bien, yo nunca he visto esto en mi vida. Azúcar, ¿cuánto queda? Lo mucho que queda ahí, unos 20 bolsitas. ¿Y cuántas personas necesitan azúcar? Que es algo que se consume diario. Aquí estamos llegando a lo que es el área de agua. Vean ustedes esto. Dios mío, aquí ha pasado algo. Un huracán, no sé. Pero vean esto, no hay nada. Pero ni una cajita. Y antes se encontraba esta parte lleno de agua pura. Vean esto. Pasó un huracán. Vean esto. ¿Dónde está el agua pura? Wow. No puedo creer. La verdad me cuesta bastante creer esto. Soda sí hay, pero la mayoría de gente están buscando lo que es agua pura. Gaseosa sí hay bastante. Eso no les miento, no les digo que no hay gaseosas. Eso sí hay. Pero agua pura no hay nada. No cabe duda que la gente no pueden vivir sin el agua. Esto es algo que estamos demostrando de que la gente no puede vivir sin el agua. Wow. Mira, jugos también. Miren esto. ¿Dónde está el jugo que había aquí antes? Lleno de jugo, lleno de agua pura. Miren esto. Wow. Vean esto. Esto no es mentira. Esto es algo que lo estoy grabando yo mismo para que ustedes lo puedan observar esto. Ahí está. Las gaseosas sí. No les puedo decir, no se encuentra gaseosas. Pero la gente no quiere la gaseosa. El refresco no quiere la gente. Ellos quieren agua pura. Comida. Lo que son papeles de baño ya no hay. Mire, hasta leche, mi gente. Leche. ¿Dónde están las leches que estaban aquí antes? Vean esto. No les estoy mintiendo. ¿Dónde está la lechita?
para los niñitos. ¿Cuántos niños que necesitan leche? Vean esto. ¿Cuánta familia consume leche? Vean esto, vacío, huevos, que es algo que se consume. De 60 huevos. La mayoría de gente consume huevos. Vean esto, ¿cuántas cajitas encontramos aquí? ¿Cuánta caja? ¿Cuánta gente no viene a traer esto? Hoy esto se termina en un par de horas, no digo hoy, se termina en un par de horas. Panes, miren, panes. Al rato vamos para allá. Poco lo que se ve aquí. Y en un par de horas esto se termina. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente? ¿Cuánta gente están en este estado? ¿Cuánta gente no vienen aquí? Y les digo algo. Yo estoy grabando esto aquí, pero algo con miedo. Créeme que estoy con miedo. No es que porque soy un hombre miedoso. Vean esto. Se siente con una inseguridad. Wow, la verdad, no puedo creer esto. Créeme que estoy con miedo estar aquí. Estoy con mucho miedo, porque uno nunca sabe si está al lado de alguien que está contagiado. Hasta yo le digo a mi mujer, compramos algo rapidito, porque no sabemos, o sea, no sabemos. Mientras más tiempo te mantienes a este mercado, tiene más posibilidad de que te puedes infectar de alguna infección o del virus. Aquí es donde uno puede pasar por una bolsa de agua, una cajita de agua. Y vean esto, lo que hay todavía. Ya se está terminando. Nomás que no me dejan grabar porque me dijeron que no puedo grabar. No puesto. Pero hice lo posible para poder grabar algo. Vean esto, jabones. ¿Dónde están los jabones? ¿Cuántos jabones encontramos aquí? Galones, dos galones. Vean, no hay nada. Wow, cielos santos. Esto es algo terrible lo que está pasando en estos días. Y se va a poner peor esto. Otras cosas sí se ven por acá. Pero miran esto. No se consigue pamper para niños. Nada, nada. Ahí está. Jaló el último el señor ahorita. Miren. Vean ustedes esto. Del otro lado igual. Miren esto, no hay nada. Un par nada más lo que queda. Pasamos al otro lado. Poco lo que queda. Esperemos en Dios de que no pase mayor cosa, la verdad. Esperemos de que no nos vamos a morir del coronavirus. Y ni de hambre también. Porque créeme que esto se va a poner más peor. Algún día van a escuchar de que ya no hay comida en los supermercados. O a lo mejor se cierran todos los supermercados porque ya no hay comida. Aquí estamos pasando justo donde dan agua pura. Nomás que ya me dijeron que no puedo grabar. Entonces por eso de que solo estoy pasando aquí rapidito. Pero uno tiene que hacer línea. Ahí están. Pero no puedo grabar tanto. Y así que mi gente, hice todo lo posible para grabar algo de lo que se ve todavía en este lugar. Listerine, miren. Listerine, colgates, nada. Vacío todo. No más. Hey, no más. Wow, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Y como ustedes se dan cuenta ahorita, pues mucha gente están aquí comprando. Casi la mayoría de gente, como ustedes lo pueden observar, todo esto de lo que es el parqueo, pues aquí se está bien lleno todo eso. Y pues toda la gente andan comprando, todo mundo. Pero lamentablemente pues ya no hay nada de agua. Se encuentra ya una caja nada más por persona. Ya es muy poquito. Y en otras partes pues está la caja de agua pura pues a $20, a $15. Y si ustedes se dan en cuenta, ya en todo lo que es el comida y todo eso, muchas cosas que ya no se encuentra ya. Y entonces no sé qué va a pasar más después. Porque ya no hay ni azúcar.
Sí, ya no hay nada. Azúcar. Sí, no hay azúcar. Wipe para niños. Wipe para niños también. Ya fuimos. Para mi sobrinita, pero ya no. Sí, pero lamentablemente ya no encontramos nada. Y el agua tienes que hacer línea para que te den una cajita. Sí, tienes que hacer línea para que te den una cajita. Ya lo que es comida y todo eso, pues ya no se consigue. Lo que es carne, agua pura, pañales para niños y todo eso, pues no se encuentra ya. Pero aquí estamos nosotros a ver qué va a pasar más después. Y pues espero que ustedes también ya compraron todas las cosas que necesitan, pues. Así como nosotros, pues ahí estamos haciendo la lucha. Y también da un poquito de miedo de andar aquí. Sí, la verdad no sé, pero se siente un temor, algo así, no sé, o sea, no sé, pero sí se siente algo como raro, no sé, pero... Es que uno anda con No miedo. Es que porque la gente está contagiado, uno nunca sabe, pero sí, uno corre con ese miedo de que dice, no, pues puede ser de que estoy al lado de alguien que está contagiado, pero sí, eso pasa en la mente de uno, créeme de que, no es que porque uno es muy miedoso, pero sí, eso pasa en la mente. Sí. De que puede ser de que sí estás al lado de alguien que está contagiado. Pero esperemos en Dios de que no pase nada. Sí. Esperemos de que todo salga bien. Porque uno nunca sabe. O sea, puede ser que pasas al lado por unos segundos o algo así. O hablaste con alguien. Y entonces corre riesgo uno. Pero tenemos que hacer esto porque también tenemos que comprar comida, ¿no? Sí, tenemos que comprar comida, se nos termina. Sí, plazos, en la casa. En la casa ahí están los niños. Por más que uno compra comida, pero se le termina lo que es la comida. Y entonces es por eso de que tenemos que venir aquí a comprar la comida. O sea, no nos queda de otra que venir a comprar comida. Y así que mi gente, les deseo suerte a ustedes también. Espero de que ni una de la familia se infecta de esta enfermedad. Y pues aquí estamos nosotros. De todo bien, gracias a toda la gente que nos apoyan aquí en este canal. Bendiciones y hasta la próxima.